Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Te saluda tu amiga Eva Vega. El día de hoy voy a mostrarte una otra forma de cómo hacer unas albóndigas diferente a las tradicionales. De esta manera yo las voy a hacer el día de hoy. Entonces aquí te voy a mostrar. Tengo dos paquetes de galletas Ritz saladas. Tengo un paquete de carne. Voy a usar dos huevos, ok, dos huevitos que están súper carísimos. Bueno, vamos a ponerle tres, ok, carísimos los huevos que están el día de hoy. Voy a usar leche entera, voy a usar ajo en polvo, voy a usar también orégano y un poco de comino, ¿ok? El comino le pongo muy poquito porque es muy fuerte. Entonces, de esta manera vamos a hacer esto. Voy a poner ahí el huevo. Lo rompemos. Oh. Y lo ponemos ahí. Agregamos el huevo en las galletas, ¿ok? Ahí está. Ahí está el huevo, sin cascarón. Por favor, ahí está el huevo, ¿verdad? Entonces vamos a agregar un poquito de leche, más o menos esa cantidad, y voy a agregar los condimentos, que son estos. Aquí está el ajo, me gusta mucho el ajo. Orégano, el orégano le da un buen sabor y un poquitito de comino, porque el comino es muy fuerte y neutraliza todos los sabores. Ahí está con eso. Ya que está así, voy a ponerme unos guantes para mover, para batir todo. Aquí tengo los guantes, vamos a empezar a mover. A batir todo esto y a deshacer la galleta, ya que con la leche y el huevo te va a ayudar muchísimo a que se deshaga rápido. Vamos a deshacer la galleta completamente a que nos quede completamente sin grumos. Ay, mi niña, mi gata está, con dolores de estómago. Está llorando. Bueno, así es como nos está quedando. Bien batidito todo. Que no queden grumos, que no queden pedacitos de galleta sin deshacer. Esta es una de las formas también que yo hago las albóndigas. Las tradicionales llevan arroz, llevan huevo, pero la que yo hago, me gusta variarlas. Me gusta hacerlas de otras maneras para probar sabores. Bueno, ya está completamente todo deshecho. Ahora voy a incorporar la carne molida para batir todo junto, ¿ok? Vamos a moverla para acá porque estoy grabando con una mano. Entonces, ahí tenemos la carne molida. Y con la otra estoy moviendo acá. Espero que la visibilidad de mi video sea perfecta para ustedes. Y es bonito aprender a cocinar de otra manera. Cuando pues de repente no tenemos los ingredientes adecuados para cocinar. Y bueno, a mí me gusta improvisar siempre, siempre. No siempre hago las cosas idénticas. Entonces, ¿saben qué? Espérenme, miren qué es lo que hay aquí. Ah, el hielo. Yo pensé que eran pedazos de cristal, pero es el hielo. Como la carne todavía está congelada,
pues se hacen pedacitos de hielo, pero vamos a seguir batiendo. Y bueno, me parece, no estoy segura, que va a quedar un poco aguada. Y no se preocupen que ahorita la resolvemos. Voy a poner pausa en lo que bato bien porque ya se me congeló la mano. Ok. Bueno, aquí está. Estoy agregando un paquete. Así es como ha quedado nuestra carne ya, bien batidita. Como pueden ver, así es como que tiene que quedar para que se puedan hacer las bolitas de albóndiga, ¿ok? Una vez que ya está preparada, aquí vamos a hacer las bolitas y aquí tenemos nuestro sartén listo para preparar la salsa. Entonces, a la salsa le vamos a agregar una cucharada de aceite. Aquí está el aceite ya. Y para la salsa vamos a usar dos peppers y salsa de esta que viene en botella para espagueti. Ok, eso es lo que vamos a usar. Más aparte, por aquí tengo dos ajitos que le vamos a agregar también. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a incorporar nuestros peppers acá. O chile morrón, como le llamen, para molerlos, ¿ok? Hubiera usado la licuadora más grande, pero bueno, ya la tengo aquí y ni modo. Vamos a moler esto. Bueno, y aquí está listo. Ahora lo que vamos a hacer es calentar nuestro sartén para empezar a freír la salsa. Ok, vamos a empezar de la forma que vamos a hacer nuestras bolitas de albóndigas. Las vamos a hacer así más o menos. Tú las puedes hacer de la manera que más te guste. Las puedes hacer muy pequeñitas, grandes. Bueno, y de esta manera yo las voy a hacer. Es muy fácil. Y así vamos a seguir hasta hacer toda esta cantidad. Así hemos finalizado hacer todas mis bolitas de albóndigas. Ahora vamos a freír la salsa. El aceite está súper caliente. Voy a esperar un rato porque me va a salpicar. Bueno, vamos a dejar que un ratito que se enfríe porque se me había olvidado que había dejado el sartén caliente mientras yo hacía las albóndigas. Entonces ahorita está súper caliente y voy a dejar que se enfríe un poquito para agregar la salsa. Creo que ya estamos listos. Vamos a agregar la salsita. En esa parte vamos a agregar una parte de esta salsa. Vamos a agregar el restante que quedó en la licuadora. Y vamos a mover que se incorporen y se mezcle lo verde y lo rojo. Así. Creo que le voy a agregar un poquito más de salsa roja. Así. Ahora vamos a poner un poco de sal. Y bueno, voy a poner un poco de ajo en polvo también. Un poco de orégano. Y vamos a agregar sal. Esta cantidad. Y dejamos que hierva. Cuando esté hirviendo, vamos a ir incorporando poco a poco las albóndigas. Ya empieza a hervir y empezamos a incorporar nuestras albóndigas poco a poquito. Hasta incorporar todas. Y conforme se van cocinando, se van reduciendo de tamaño. Y así va haciendo más espacio.
Creo que son demasiadas y no van a... Bueno, vamos a intentar a ponerlas todas. Y hemos incorporado todas nuestras albóndigas y lo que vamos a hacer es que vamos a mover para que se vayan sumergiendo. Y vamos a tapar y vamos a cocinar a fuego medio. Han pasado ya 5 minutos de que está hirviendo y lo que vamos a hacer con una cucharita plana, vamos a mover solamente así. Y se me olvidó decirles que le pueden agregar un sobrecito de culantro y achiote para que le dé color el caldito, pero se me olvidó, es opcional, no es necesario. Entonces se lo agrego ahora, espero que que no queden algunas rojas, porque como es trae colorante. Y bueno, y tapamos. Vamos a checar, creo que ya está. ¡Uy! Disculpen, las quemé. Ya pueden ver. Las dejé ciegas, los dejé ciegos. Vean. Ya creo que están nuestras albóndigas. Y esto huele riquísimo, riquísimo. No tienes que cucharear solamente cuando vas a checar, porque se te pueden deshacer. Aunque saben que unas sí se me deshicieron por lo mismo de que le puse demasiadas. Pero voy a probar y voy a probar unas de las que están encima para ver si están listas. Wow, esto quedó súper suavecito. Hasta se me hace agua la boca. Vamos a probar, tan, 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 ponerle salsa. Prueben. ¿Está rico? Vamos a ver. Wow. Lo van a amar. Está riquísimo, riquísimo, súper suavecitas. La leche es lo que le ayuda a que salgan súper suavecitas y la galleta. Wow. Voy a poner 5 minutitos más para asegurarnos de que completamente estén cocinaditas, ya que pues le pusimos de más a nuestra ollita y después apagamos. Pero me supieron deliciosas. Creo que ya están. Ay, 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 ay. Y así es ya nuestra albóndiga. También ha botado un poquito de grasa. Por aquí la pueden ver. Y esa pues se la saco con una cucharita. Pero vean, ya está completamente nuestras albóndigas. Y ahora vamos a servir. Así es como vamos a servir. Lo vamos a acompañar con un arrocito blanco. Y bueno, así es como queda. Buen provecho a todos. Dios bendiga y multiplique tus alimentos. Muchas gracias por el apoyo a mi canal. Y hasta la próxima. Espero este video haya sido de tu agrado. Y si no, pues YouTube es inmenso. Bendiciones a todos y hasta pronto.